que es el director regional del Consejo de Turismo. Hoy se juega el quinto torneo de gol por la Copa del Mediterráneo y se hace aquí en unas preciosas instalaciones que tenemos aquí en Tánger, en esta bonita ciudad. Hablamos con el responsable, que nos vas a hacer una introducción también de las condiciones del campo. Buenos días. Buenos días y bienvenidos a Tánger. Bueno, qué campo más bonito. ¿Cuándo se hizo este campo? Este campo se hizo a principios del siglo pasado. Entonces, es el campo centenario de África. Es el más antiguo. Tánger conoció una vida diplomática muy intensa durante los años del siglo pasado, primeros años del siglo pasado. Entonces hicieron el primer campo de golf en Tánger en 1876 y luego hicieron este en el año 1913. Entonces es un campo centenario, tiene mucha carisma, tiene mucha historia, una historia muy, muy rica en eventos, en gente muy famosa que ha jugado en este campo de golf. Y es un campo muy bien situado porque está en el centro de Tánger, es el pulmón de Tánger también. ¿Cuántas hectáreas tiene este campo? Este campo tiene más de 20 hectáreas en el centro de Tánger. Entonces, como digo, es el pulmón de Tánger, es una maravilla dentro de Tánger. Bueno, yo he leído hace tiempo ya, creo que en el 2010, una noticia de que estabais galardonado como ciudad del golf. Sí, como turismo de golf hemos tenido esta suerte y es porque el golf tiene una fama, el golf tiene socios interesantes y el golf está muy cerca de España, que con Tánger y la Costa del Sol hay mucho que hacer, hemos hecho bastante y hay mucho que hacer. ¿Qué le diría usted a todos los jugadores del mundo para que vienen acá a este campo a jugar? ¿Para qué se vienen aquí a jugar? Que estamos a 14 kilómetros de España. Tenemos un tiempo maravilloso. Estamos en otro continente. Y claro, la temperatura, el acogimiento, las infraestructuras, la gente, todo así se juega con mucha seguridad, se juega con mucho encanto. Y bienvenidos a Marruecos y a Tánger. Muchísimas gracias, enhorabuena. Gracias. Señores, vamos. Tenemos que ir, presidente. Nosotros no estamos solos, aquí con mis amigos que vienen de Marbella, Pepe, Elena. Vamos a cubrir toda la noticia. Buenos días, compañeros. Buenos días. ¿Habéis desayunado bien? Hemos desayunado divinamente. Hemos cenado mejor todavía. Mejor todavía, ¿no? Y preparado para aquí el equipo, que le queremos dar mucha energía. Y a ver si nuestro equipo de Marbella San Pedro trama toda la energía. Nosotros nos cogeremos nuestros buggies y nos vamos ahí a recorrer el campo, que es muy bonito. Y vamos a ver cómo le dan a la bola. Porque como estamos más que comiendo, de turismo, pasándoselo bien, a ver si se animan, antes que llueva, que el día parece que nos va a respetar un poquito. A ver si podemos grabar el mejor golpe. Nos vamos. Todos. Hasta luego. We'll be right back.
nos encontramos en Royal County Club, en el club social, en el cual estamos esperando a los jugadores. Una mañana intensa, que ha habido de todo, un poco de aire, un poco de lluvia, un poco de sol también, hemos tenido de todo. Así que vamos a hablar con Feli, que él sí que ha estado hablando con los jugadores entre hoyo y hoyo. Aquí estamos entre green y green, que hemos, has hablado con los jugadores. Feli, bueno, ¿cómo ha ido la mañana? Bueno, yo la has descrito perfectamente. Nos ha caído un poquito de lluvia, ha salido el sol, pero yo creo que todos transmiten que ha sido un campo muy bonito, una partida de golf maravillosa, y yo creo que al final era ese hermanamiento entre la gente de Tánger y la Costa del Sol, ¿no? Y echar el día. Así que yo creo que ha ido muy bien y muy positivo. La verdad es que me han dicho que esta modalidad, ¿no?, de juego es más fácil, ¿no?, que otras modalidades, ¿no?, ya que no tienen que esperar a buscar la bola, sino que van de una a otra. Fíjate, ¿no?, es muy curioso, parece que se la han pasado bien porque había estado todo como muy dinámico. Y si esto, por ejemplo, en otras partidas tenía que haber terminado a las 4 de la tarde, ha terminado a las 2, ¿no? Bueno, yo no conozco mucho de golf tampoco, pero sí que es verdad que efectivamente una vez que ellos estaban ya en el green y tal, tenía entendido que ganaba el que ya más se acercaba al hoyo, no tenía que meterla. Que a veces cuando tienen que ver quién tal, pues se alarga un poquito más y algunos detalles más, pero eso yo creo que los golfistas son los que nos tienen que explicar. Pero bueno, lo importante es que vienen contentos y a ver quién ha ganado, que todavía no lo sabemos. ¿Has visto por ahí alguna cara ya de ganador? ¿Has visto cara de ganador? Porque yo creo que eso también se percibe, ¿no? Había mucho ahí positivo, sí. Algunos. Bueno, qué bien. Y ya, bueno, nos queda todavía esta tarde, que es libre, esta noche, que es la gran noche, diríamos, porque la entrega de premio tan esperada, en la cual creo que hay muchos trofeos, pero una sola copa, ¿no? La Copa del Mediterráneo. Esta noche, entrega de trofeos, una cena maravillosa y la despedida. Así que estaremos pendientes de ello. Bueno, mañana cogeremos el barco, pero hoy todavía nos queda el día por delante. Ya vemos ahí música que nos han preparado. Bueno, está, además está recién reformado, todavía sí. Huele a pintura. Está nuevo y lo estamos estrenando en esta nueva etapa. O sea que nosotros encantados, y a tomar un buen vinito que lo has probado tú antes. Bueno, vamos a ir recibiendo a los participantes y jugadores música de este torneo. En directo. Bueno, fantástico, me animo a bailar ahora también, como hicieron anoche aquí, los elementos. Bueno, vamos para ello, gracias. Hablamos con Santi Gutiérrez, que es el primero que ha llegado al club, que todavía huele a pintura en Santi, el club, bueno, cuéntanos. Ha sido increíble, ¿vale? El club llegamos ayer a dar una vuelta y estaba sin terminar, todo un montón de gente trabajando y hemos llegado ahora y está terminado, es increíble. Con respecto al gol, muy bien, nos ha respetado la lluvia, que es importante, y el campo estaba muy embarrado, pero muy divertido. Hemos jugado con un equipo mixtos, español-marroquí, y muy bien, me ha tocado un doctor, un médico ya mayorcete, pero muy simpático, muy agradable, muy bien. ¿Cómo dirías que ha sido tu mejor tiro? El mejor, quizá un pat que he metido largo, de unos 6 metros, y yo creo que ha sido lo mejor que he hecho hoy, lo demás regular, bastante regular. ¿El campo qué te ha parecido? ¿Es uno de los mejores que has jugado, de los peores? ¿Cuál ha sido? Es distinto, es un campo muy antiguo, de 100 y pico años, de 102 años, y entonces es un campo con una arboleda muy importante, es distinto, es un campo distinto, juegas con Cádiz, que te ayuda mucho, te dicen dónde tienes que tirar y cómo tienes que ir, es agradable, muy agradable. Bueno, que le iba a decir usted, me ha dicho, no me llame usted, Sandy, que entrenas, sueles entrenar mucho para... Sí,
Sí, me gusta. Yo casi todos los días voy un ratito a dar mis bolas, juego mucho campeonato y en Marbella, como tenemos tanta facilidad y tantos campos, tantos eventos, pues los aprovecho. La verdad es que es un privilegio. Decir que este deporte pues es mucho de la cabeza, ¿no? De la cabeza y mental. ¿Cómo se entrena la mente? Uy, pues es serenidad, es tranquilidad y al final que no te domine el juego. Tienes que dominar todo el juego, no te domine a ti, si no estás perdido. Si no eres capaz de un mal golpe y controlarlo y pensar en el siguiente golpe y olvidarte del malo, estás perdido en golf. Tienes que pensar siempre en positivo. Muchas gracias por hablar con nosotros y enhorabuena. Gracias, Elena. Y bueno, y de San Pedro, el señor Puya, de esa grande alma ser de Puya de toda la vida y que lo hemos visto muy activo todo el juego, lo hemos ido siguiendo y te hemos visto con una actividad, un dinamismo, un compañerismo que nos ha encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo lo has visto? Bueno, la verdad es que hemos caído un grupo con una gente muy agradable, ¿no? No conocía a ninguno de los tres, por supuesto a los dos de aquí no los conocía, pero una gente muy encantadora, muy agradable, hemos llevado un ambiente magnífico y eso te ayuda a ir por el campo alegre y demás. ¿Qué te ha parecido el campo? ¿Cómo se ha jugado? Tú tienes experiencia, has jugado muchas veces en muchos campos diferentes. ¿Qué te ha parecido? El campo me ha sorprendido muchísimo porque un campo con lo que ha caído estos dos o tres días, incluso ese par de chaparrones que nos ha quedado, la verdad es que lo normal, nosotros pensábamos es que estuviera cerrado. Y nos ha sorprendido gratamente. Hemos jugado una partida, dentro de lo que cabe, bastante buena. ¿Cuál diría que ha sido tu mejor tiro? Mi mejor tiro ha sido en el hoyo, creo que era el 7, no lo conozco bien. Teníamos un golpe a green, mis tres compañeros, ninguno de los tres había cogido green. Y estábamos como a 170 metros. Me ha sorprendido porque le he dado muy bien, muy bien, muy bien. La he dejado al lado justo de la bandera. ¿Y cuál diría que ha sido la mayor dificultad que habéis tenido en este torneo? El estado del campo por el agua. O sea, no había agua en las calles, pero sí estaba muy pesado, ¿no? Eso le quita que la bola no rueda y muchas cosas más, ¿no? Pero bueno, tampoco, ha estado bien, está bien. Pues enhorabuena y esperemos que algo haya de regalo. De bueno, premio, ¿no? Estamos ahí, no sé si vamos a estar para premio, pero bueno, nos hemos divertido mucho y nos hemos pasado muy bien. Gracias, enhorabuena. Gracias a ustedes. Bueno, tenemos también aquí otro empresario de San Pedro Alcántara y Marbella, claro que sí. Y bueno, pues nos gustaría también saber un poco cómo ha ido toda la jornada. Tomás, ¿qué tal? Encantado. Te hemos visto feliz en ese campo. Sí, hombre, hemos jugado bien, hemos hecho una buena partida, a ver lo que pasa. Pero vamos, bien, bien. Muy feliz. ¿Qué te ha parecido? ¿Ha habido mucha dificultad por el agua o ha ido bien? Yo esperaba que el campo estuviera peor después de lo que ha caído. O sea, el campo ha aguantado, se ve que es un campo antiguo, que está bien hecho los drenajes y todo eso, porque después de lo que ha caído, que el campo esté, que se pueda jugar, ya, y los greens muy bien, para lo que ha caído también. O sea, que en definitiva, muy bien, muy bien. De construcción, porque vuestra empresa también. Sí. Algo entendemos, sí. Y bueno, ¿cuál ha sido, diríamos, tu mejor jugada, tu mejor tiro? Bueno, Pepe estaba allí, me lo grabó Pepe. He pegado una pro que la ha dejado prácticamente dada, a 10 centímetros. Vamos, bien, hemos hecho 5 verdes la partida nuestra, con el hándicap que tenemos, que éramos 7, hemos hecho 12 bajos. No sé lo que pasará, pienso que habrá. Que es corto, habrá más gente que habrán hecho más. Eso dice que es un juego que se emplea mucho también en la cabeza, ¿no? Hay que entrenar también la mente. No, pero yo la mente la tenía puesta hoy en el gol, no la tenía puesta en otro lado. Tomás, muy bien. Enhorabuena. Venga, muchas gracias. Y bueno, esta noche estaremos ahí con los premios. Bueno, muy bien. Pues venga, muchas gracias. Gracias a Dios. Bueno, tenemos a don Ramón, que es un gran letrado reconocido en la Costa del Sol. Ramón, tu apellido no lo voy a decir, lo vas a decir tú mismo porque no quiero que... Hola, Urruchi. Fácil. Me la ha puesto difícil, ¿eh? Bueno, ¿qué tal la jugada? Muy bien, muy divertido, la verdad. ¿Y los compañeros, el equipo? Perfecto, los Cádiz, todo perfecto, la verdad. Campo un poquito duro, pero ha aguantado. Nos ha acompañado un poquito el tiempo y casi no nos hemos mojado. Así que muy, muy divertido, de verdad. ¿Cuál ha sido tu mejor tiro de esta jornada? ¿Mi mejor qué? ¿Tiro? Casi hemos hecho un eagle con un hierrito 7.
sí. Pero bien. Pues no lo sé porque no sé el resultado de los demás, pero hay resultados buenos por ahí, ¿eh? Ahora hay que hacer los números de hándicap y demás, pero no lo sé. Yo jugaba antes bastante más, ahora juego poco, pero la verdad que es muy divertido, ¿eh? Y aquí con esta gente tan buena, la verdad que da gusto. Muchas gracias, Ramón. Nada, a vosotros. Viaje Máster Internacional de Torremolino que nos ha traído y lleva, bueno, 5 años que lleva los torneos, 5 años que lleva haciéndolo. Incluso su hija, que también es periodista, ha hecho también estas entrevistas antes que yo y ha estado cubriendo este evento, así que tenéis la máxima experiencia ya y me puedes contar mucho más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ha sido un torneo fantástico que hace cada año la CRT de Tánger y Tetuán, la cual pues venimos invitados para promocionar el turismo de gol en la zona del norte de Tánger, de Marruecos, tanto Tánger como Tetuán y Alhucema. Bueno, la verdad es que yo he estado preguntando a algunos participantes que eran nuevos este año y le han encantado, porque dice que la verdad es que el campo, que es antiguo pero que drena muy bien, que se han quedado sorprendidos con el campo. Hombre, la pena hoy es que llevan lloviendo muchos días. Y quiera o no quiera, que el campo ha drenado bien, pero la verdad es que ha habido mucha agua y hasta ahora mismo está lloviendo. Pero bueno, la gente ha disfrutado de un campo centenario, un campo muy importante, un campo creo que el más antiguo de África. Y lo podéis ver, es fantástico, no hay que repetir. ¿Cómo lo has hecho tú? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? En el gol esto es como que ha sido los cazadores. Todo el mundo mentimos, pero bueno, no. Hoy era un torneo oficial y hemos ido, pero bueno, 5 bajos no estaba mal. Habrá algún que haya hecho más, pero vamos. Satisfecho. Estamos contentos, sí, la verdad que sí. Enhorabuena. Y nada, aquí tenéis Tánger, siempre está abierto para toda la gente de la Costa del Sol. Somos muy bienvenidos aquí. Muchas gracias. ¿Y tu nombre y tu apellido? Mi nombre, yo soy José María Río, soy el director general de Viajes Máster Internacional en Torremolinos. Bueno, hablamos con Josep, que es también José en español, me decía él, y él es jefe de sala de este Ciudad Bonito, que es el Royal Conti Club de Tánger. ¿Y tú eres de Asila? Yo eres de Asila, yo estudié en alguna escuela de hostelería en Asila, trabajar muchas veces en Asila. Me ha gustado mucho el trabajo en este restaurante aquí, tiene buena fama, el sitio muy precioso. En Tánger también tiene buena fama aquí en el Marruecos. Está recién reformado, ¿no? Una reforma muy bonita y que ha trabajado mucha gente, ¿no? Cuando Dios quiere, ¿por qué no? Sí, sí. Aquí también hay la comida típica francesa mezclada. Sí, hay tapas, hay la comida francesa, cocina francesa o la cocina también española. ¿Qué platos típicos hay aquí, por ejemplo? Por ejemplo, puede ser hay de pescado, hay San Pedro con salsa bernesa, salsa francesa. ¿Eso es lo que vamos a comer hoy? ¿Qué vamos a comer hoy? Hoy, ¿dejarla como una sorpresa o quieres sorpresa? Hay una ensalada César con un filete de atún, con salsa verde, y de postre hay tarta de manzana. Qué bueno, te gusta todo. Gracias. Bueno, a ti. Bueno, pues hablamos ahora con el señor Ortega, que lo hemos visto en alguna de las jugadas, y lo hemos visto realmente una persona serena, sensata, pensando muy bien lo que hacía. Y es que la experiencia, ¿verdad? Ya es un hándicap, ¿eh? Es un hándicap, sí. La verdad. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Qué le ha parecido el campo? No, está muy bien. Yo ya había estado 2 veces aquí. El campo está bien. Hombre, un poquito encercado, pero está, para como ha estado el tiempo, demasiado bien. ¿Y su grupo? Porque no os conocíais, ¿no? ¿Había hecho amistades? Ninguno. Y precisamente he jugado con una persona que vive en Nueva Andalucía. Fíjate tú. Fíjate. Lo que es todo lo que es la climatología, que ha llovido, ha hecho de todo, ¿no? Eso ha dificultado también. Bueno, ha llovido, no ha cogido dos chaparrocitos buenos, pero al final el día se ha comportado bastante bien. Bastante bien. ¿Cuál dirá usted que ha sido su mejor golpe? ¿Cuál ha sido su mejor jugada? Bueno, he tenido unos cuantos buenos. ¿Ha tenido unos? O sea, que los llevaremos, ¿no? No creo, porque está aquí Tomasito que nos gana por décima. Décima. No, está bien. Hace 11,5 bajos, está bien. Sí. Para como está el tiempo, sí. Felicidades.
felicidades, enhorabuena y que nos veamos mucho en ocasiones como esta. Vale, muchas gracias. Gracias a ti. Hablamos con don Miguel Troyano de San Pedro Alcántara, con esa gran gestoría que lo conoce todo el mundo y también por su espacio político, todo el mundo lo conoce. Y que me han dicho que han hecho una jugada maravillosa, ¿no? Sí, hemos hecho 7 verdi y 2 bogey, hemos terminado con 5 bajo par. Y yo creo que estaremos ahí en la pomada, pero me imagino que habrá muchos jugadores, pero tal como estaba el campo, que estaba muy pesado por la lluvia, pues hemos jugado bastante bien, la verdad es que el equipo se ha compenetrado bastante bien. ¿Esperabas encontrarte este campo aquí en Tarsi? Hombre, el campo está muy bien, lo que pasa es que es dificultoso porque es estrecho, tiene muchos árboles y tiene a su vez la complicación del agua. Es que ha estado lloviendo mucho estos días atrás y hoy menos mal que nos ha respetado el tiempo, ¿no? Pero yo estoy contento porque, hombre, se ha venido aquí con 30 que venimos de España y ahora yo he tenido que jugar con un profesional de aquí, de Ismael, que es marroquí, y la verdad que juega muy bien. Muy bien, esto es una experiencia bonita y desde luego para repetirla. Nada, por supuesto, Elena. Esto, yo aquí, cuando a mí me digan algo de allí, en este caso como asesor fiscal, pues encantado. No tuve la oportunidad de hacerlo cuando era teniente alcalde, pues ahora que puedo, me escapo y todo lo que sea, pues un desplazamiento tan cercano como estamos aquí de Marbella, pues es interesante. Nosotros creo que el equipo de San Pedro hemos quedado bien. Pues estupendo, esta noche lo veremos, ¿eh? Venga, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hablamos con Miguel Sabio, que aunque él es español, pero que vive aquí y ha jugado también con el grupo que ha tocado, que ahora no lo definirá él. Sí. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo ha sido esta jugada, este torneo? La verdad es que ha estado bien el recorrido, la lluvia nos ha respetado y, bueno, por lo menos da gusto recibir aquí a gente de España, que estamos tan cerquita, pero parece que hay mucha distancia. Pero bueno, yo creo que la gente ha disfrutado. Se ha jugado bien, es un campo difícil, pero bueno, lo hemos pasado muy, muy bien todos. Bueno, dada la lluvia, pero todo el mundo ha coincidido que muy bien, tiene buen drenaje y que está muy bien. Sí, el campo ha drenado, ha estado bien. Yo estuve ya jugando ayer por la tarde, que estaba muy, muy mojado y no lo veía claro para hoy, pero bueno, ha aguantado el campo y bien. Yo creo que gente jugada. ¿Cuál ha sido tu mejor tiro, diríamos? Bueno, al final siempre hay un drive bueno, un pad bueno, pero bueno. Al final, sobre todo, es que el equipo, bueno, hemos tenido una tarjeta limpia, no hemos hecho ningún bogey y hemos conseguido hacer menos 5, que siendo gente con handicaps altos, que no llevamos mucho tiempo jugando, pues yo creo que vamos a hacer buen resultado luego. Ya lo veremos a la noche, en la siesta. Muchísimas gracias y enhorabuena, ya veremos. Muchas gracias. Venga, hasta luego.